Nazareno y el mundo de los sentimientos. El dolor. Renata, ¿cuál será el mejor lugar para plantar el arbolito? La seña dijo que por acá está bien. O mejor un poco más allá, al lado de aquel. ¡Uy! Se rompió la rama. ¡Ay, pobre árbol! ¿Le dolerá? Para mí sí le duele, porque está vivo. Y a todos los seres vivos nos duele cuando nos lastimamos o nos quemamos. Yo cuando era bebé me quemé el brazo con un termo caliente y me dolía mucho. ¿Tu mamá te contó eso? No, no me lo contaron. Me acuerdo porque vi una foto. No te podés acordar de que te dolía porque miras una foto. Sí que se puede. Porque una vez, mi tía más chica quemó una foto del novio en la hornalla y decía que le dolía mirar las fotos de él porque le hacía acordar. Bueno, pero ese es otro tipo de dolor. Ese es el dolor del corazón, que es cuando estás triste por algo. Pero el dolor del corazón, ¿no era cuando te da un infarto? Sí. Va, no, pero son dos corazones distintos. Uno es el corazón del alma y el otro el corazón del cuerpo. Chicos, ¿cómo va la reforestación por allá? ¿Encontraron un buen lugar? Sí, señor. Ya lo estamos por plantar. ¿Cómo podemos curarle a la rama? Se la sostenemos con un palito y podremos buscar una venda en el botiquín del cole. Me parece bien. Y plantamos el arbolito al lado, así le hace compañía.